Hola, bienvenido a mi canal Anto y sus recetas. Hoy he hecho un solomillo a Roquefort. Si os gusta la receta, ya sabéis, no iros y verla hasta el final. Los ingredientes son 1 kilo solomillo, sal, pimienta molida, ajo molido, nuez moscada molida, 4 cucharadas de vino, aceite, 400 mililitros de nata para cocinar, 200 gramos de queso Roquefort y 3 patatas para la guarnición. Bueno, empezamos con la receta. Hoy vamos a hacer solomillo Roquefort y es una receta súper sencilla y súper rápida. Vamos primero a poner los solomillos que se hagan casi enteros, porque después la salsa, después lo vamos a tener la salsa de Roquefort. Y se van a terminar de hacer la salsa. Ponen un poco más. Esta receta se hace muy pronto y es muy fácil. Me están dejando los pies que están haciendo. Un poquito de pimienta. Un poquito de ajo molido. Que vayan cogiendo un poquito de sabor. Vamos a ir sacando. Un poquito, porque esto ha saltado un montón. Ahí, ya lo hemos dominado. Con esta tanda vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar que se haga y ahora hacemos la salsa. Bueno, ya está aquí. Ahora en este mismo aceite le voy a echar la nata. El queso. Qué rico, el Roquefort. 4 cucharaditas de vino blanco. Yo por cada 100 gramos
100 mililitros de nata, le echo una cucharadita de vino blanco. Como son 400, 4 cucharadas de vino blanco. Una poca de nuez moscada, molida. Una poquita de pimienta negra. Y ahora, cuando esté el queso que se funda con la nata, se prueba a ver cómo está de sal y se rectifica si le falta sal o no. Ahora, cuando se funda el queso, le vamos a poner los solomillos en la misma salsa. Y lo vamos a tener 10 minutos para que el solomillo coja el sabor de la salsa y sepa roquefort. Voy a dar un poquito más de... Esto ya se está el queso derretido. Esto es lo más bueno, roquefort. Lo he probado y tal le falta un poco de sal. Y ahora ponemos los filetes. Vamos poniendo el solomillo, ahí que cubra. Pinta. Esto lo voy a dejar ahora que se termine de hacer solomillo unos 10 minutos. Y mientras voy a ir partiendo las patatas para la guarnición. Bueno, el solomillo ya está. Lo he tenido 10 minutos. Mira qué pinta tiene. Y ahora vamos a poner las patatas a freír. He puesto un plato con papel absorbente y voy a... Las patatas las podéis hacer también congeladas. Pero como yo tengo en casa, pues no, las hago de las que tengo. Las vamos a freír. Y ahora vamos a poner de guarnición sobre el solomillo. Bueno, ahora vamos a emplatar. Vamos a poner... Que pinta, que bien huele. Esto es para los amantes del queso. Madre mía. Cómo huele. Hay salsita. Siempre hay salsita de... Ahora vamos a poner las patatas. Aquí de acompañamiento. Un poquito más de pasta. Lo voy a limpiar. Aquí tenemos el solomillo a roquefort. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Y si os gusta, dadle al like, compartir
y suscribirse. Buen provecho.